Bueno, se cierra un año perfecto para Alianza Lima. Un año extraordinario, con los dos campeonatos, la apertura y la clausura ganados, muy felices. Sumarle la clasificación, hay una fiesta en el pueblo aliancista. Creo que el Perú se lo merece, ¿no? Tenemos una gran selección y ahora el equipo más importante del Perú también ha campeonado. Creo que ha sido un año redondo en el fútbol peruano. ¡Qué hermoso! Se alinearon los planetas, hermano. Puta, 11 años para que Alianza salga campeón. 30 y tantos para que Perú vaya al Mundial. Yo nunca he visto a Perú en un Mundial. Es un año hermoso, hermoso. Mejor sentimiento no puedo sentir. Y acabó. Al fin Alianza salió campeón. Luego 11 años. ¡Al fin, Alianza! Por fin campeonamos. Después de tantos años, acá estamos siempre para alentar al equipo. ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! Por fin, maestro, después de 11 años, feliz de la vida. ¡Y arriba, Alianza, carajo! Cuando Alianza le va bien, al Perú le va bien. ¡Barcelona, Alianza, carajo! ¡Alianza, campeones! ¡Corazón! ¡Alianza, campeón, carajo! ¡Carajo! Nos ayuda muy, muy contentos, muy felices por la fiesta que vimos en el estadio, por los dirigentes, por el hincha de Alianza y principalmente por lo más importante que hay en fútbol, que son siempre los futbolistas. Ellos son los que hacen el esfuerzo y ellos son los que logran en la cancha que todos quedemos bien parados. Importante, como tú dices, para mí el año ha sido espectacular y bueno, la idea sí es quedarme. Ya mucho más tranquilo vamos a poder hablar, ¿no?, esta semana, ¿no? Que feliz porque, bueno, creo que un estadio lleno disfrutó el partido, sufrió y, bueno, terminó gozando con el título. No, linda. Disfrutamos mucho ahí con los chicos y, bueno, con la gente también adentro de la cancha. Y bueno, ahora queda descansar, unas lindas vacaciones, después la otra semana y bueno, a prepararse para el año que viene, a ver dónde me toque. Como estaba diciendo a tu colega, cuando me dijeron el 5 de enero venir para acá, sabía que era un desafío importante, hacía 11 años que no campeonaba Alianza Lima Nacional, así que sabíamos que no iba a ser fácil, iba a ser duro, pero por suerte hoy te puedo decir que contento y agradecido de estar acá. Sí, ya el sueño era salir campeón y de esta manera, la verdad que es una felicidad enorme. Algo muy especial, entrar y anotar el gol que le da la tranquilidad y luego el segundo que le da finalmente ya consagra el título nacional. Sí, como te decía, es una felicidad muy grande, bueno, con los goles más aún. Y la verdad que hoy culminar con una tarde así y saliendo campeón justamente y ganando las tres tablas que hay en el campeonato peruano, creo que nadie tiene que decir nada y nosotros mucho menos, ¿no?, sino disfrutarlo.